Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa especial, el más especial de todos, porque hoy es el día en el que Canal 2 está cumpliendo 30 años. Y hoy no estoy sola, porque para contar la historia de la ciudad de Mar del Plata y que ha sido televisada a través de Canal 2, estoy con el gran compañero, podemos decir, junto a Ricardo Pérez Bastida, que si hablamos de Canal 2, hablamos de Ricardo. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, ¿qué tal, Angie? ¿A vos? Un saludo cordial a todos los amigos televidentes que siguen la programación de Canal 2 hace 30 años. Así que estoy muy contento de celebrar aquel día 25 de mayo de 1994, cuando firmamos un acuerdo tácito, un contrato con el señor Florencio Aldrey, director general de Multimedia de la Capital. ¿Sabes cómo firmé el contrato con el dedo pulgar? Sí. Estampamos los pulgares, él y yo, y así quedó sellado el nacimiento, o mejor dicho, mi presencia en el canal. Así que estoy muy contento de compartir con vos, con todos los compañeros, con los técnicos, sonidistas, iluminadores, compañeros periodistas, televidentes, 30 años de vida. Y así arranca una parte de tu historia en los medios de comunicación, ¿no? Junto a Canal 2. Exactamente. Fue una propuesta hermosa la de nuestro director y así que estoy muy contento de ser parte de esa historia viva que se suma a los 150 años de Mar del Plata. ¿Te acordás de aquellos primeros noticieros? Sí, me acuerdo de los primeros noticieros y de un primer programa, un magazine que hicimos con Silvia Chumilla, que se llamó Primera Hora, que iba de 8 a 10 de la mañana, que fue uno de los primeros programas mañaneros que hubo en Mar del Plata. Tengo hermosos recuerdos. Y el noticiero con María Delia Sebastiani, recién llegada a Río Negro, donde ella vivió muchos años, en General Roca, y con ella arrancamos el noticiero de las 19. También con Silvia Chumilla hicimos otras cosas también, pero de cualquier manera hay una historia muy rica que sigue vigente con esta programación. Ricardo, vamos a repasar tus 30 años en este aniversario de Canal 2 porque sos parte de toda esta historia y has trabajado muchísimo por el noticiero y en la calle y estamos en estos momentos mirando, viendo unas imágenes de una falla valenciana allá por el año 95. Exactamente, la falla valenciana que me contó el señor José María Mas, a quien tuve el gusto de entrevistar, me contó que solo en Valencia y en Mar del Plata se hacía la celebración de la falla valenciana con una gran creatividad de él y sus colaboradores. Hoy los descendientes de don José María Mas continúan con esta obra fenomenal que por supuesto tiene sabor a crítica y también sabor a homenaje a una ciudad como Mar del Plata y a su gente. Deja un gran mensaje todos los años la falla valenciana. Exacto. ¿No? Un exacto. Mensaje para toda la comunidad, para repensar por qué camino vamos. Y bueno, este año justamente fue por el aniversario de la ciudad de Mar del Plata y los 70 años de lo que ha sido la falla valenciana. Exactamente. Pero son hitos que forman parte de la comunidad marplatense en el que Canal 2 estuvo presente en todos estos tipos de encuentros, ¿no, Ricardo? Exactamente, encuentros muy buenos. Y el canal siempre celebró los grandes acontecimientos, como digo siempre, yo con buena onda, que es lo que nos inspiró nuestro director a hacerlo de esa forma, ¿no? Así que estoy muy contento. ¿Y ahí dónde, con quién estamos, Ricardo? Amadeo Carrizo, el más grande arquero de todos los tiempos, estuvo visitando Mar del Plata en 1995 como invitado de los Juegos Panamericanos que tuvieron su sede aquí, en nuestra ciudad. Amadeo, que en su juventud fue modelo publicitario, que fue el gran arquero de River de la selección argentina, un fenómeno de persona con el que tuvimos un diálogo coloquial que mucho valoro, un documento con un grande de la historia del fútbol. Recientemente se nos fue Menotti. Exactamente. Pero lo uno porque fueron grandes nombres que hicieron la historia del fútbol el deporte más popular. Mar del Plata ha sido en un lugar de grandes acontecimientos deportivos, ¿no? Es cierto, te nombré a Menotti, y Menotti solía entrenar con la selección campeona del 78 en la Villa Marista. O sea, Mar del Plata siempre estuvo presente
en los grandes acontecimientos de la Argentina y del mundo también. Ricardo, ¿te parece que sigamos repasando la historia de Mar del Plata y de estos 30 años de Canal 2? Me encanta, Angie, felicito a la producción y a los archivos de nuestro canal que están ahí vigentes, latentes, así que te sigo compartiendo. Un gran equipo, ¿no?, que durante todo este tiempo estuvo buscando en el archivo, para contarles a todos, buscando en el archivo de lo que es el canal aquellas personas que estuvieron en Mar del Plata, que muchas veces nos olvidamos, grandes personalidades o grandes hechos que transcurrieron en la ciudad y que Canal 2 ha estado presente en todos ellos. Noticias lindas y noticias feas. Pero hoy estamos con Ricardo y vamos a contar todo lo bueno, ¿no? Todos aquellos que han pasado por Mar del Plata y los que han dejado también una gran enseñanza. Exactamente. Hay una frase que yo siempre apelo, de Jean-Paul Sartre, el famoso pensador, que dice: lo importante en la vida no es ser joven ni viejo, lo importante es ser nuevo. Bien. Así que lo tengo como una norma de vida, renovarnos, como se ha renovado el canal, con la incorporación de un periodista como Juan Pablo, que tiene un gran talento y mucho futuro también. Y los técnicos, los directores de cámaras que se han sumado, a los ya históricos, Ariel Metz y Pablo Henrich, así que celebramos que Nacho Beroldi también, al igual que Sergio Capra, el hombre que más sabe de cine de este ámbito del canal. Exactamente, y con un estudio renovado también, que te hemos sorprendido, Ricardo. Exactamente, así que saludo al ingeniero Alejandro Scolarici, con quien me une la pasión por el fútbol. Él de River, yo de Boca, pero estamos integrados en aras del canal. Él ha hecho mucho por el canal, el querido Alejandro, y por supuesto el trabajo nos une y nos hace bien. Ricardo, ¿cómo estás viviendo estos 30 años de Canal 2? Muy contento con las salutaciones que estoy recibiendo ahora a través de la radio, los domingos por LU6 Radio Atlántica de 8 a 12, y la gente llama y participa y se expresa y celebra el material periodístico que ofrecemos en varias emisiones, a las 8, 11.30, a las 3 de la tarde, a las 19, a las 23, o sea, todo el día estamos brindando un servicio. La comunicación y nuestro canal brindan un servicio que la gente agradece. Si tuvieras que pensar en alguna nota o alguna entrevista que te ha marcado. Bueno, me marcó mucho haber charlado con Félix Laíño, maestro de periodistas, una nota que hicimos en el lobby del Hermitage Hotel, el Hotel 5 Estrellas de Mar del Plata. Ahí charlando con él, le pregunté la edad. Ahí tenemos justo, mirá, ahí la nota está. Ricardo. Y él no me dijo la edad, no dice. No. Es algo que me reservo. ¿Querés escuchar un fragmento? ¿Un fragmento? ¿Cómo no, Angie? Te agradezco mucho el cumplido, vamos a tratar de hacer honor al título. Bueno, ¿cómo empezó el año en lo personal? No, en lo personal muy bien. Muy bien, porque yo practico en lo biológico, practico una máxima que da mucho resultado: comer la mitad y caminar el doble. Yo creo que si todos aspiran a una larga vida, le doy la receta: comer la mitad y caminar el doble. Don Félix, ¿qué edad tiene usted en estos momentos? La edad no se la voy a revelar. Tengo la edad que merezco. Muy buena respuesta. Bueno, y tengo aquí estamos con la capital. Tengo la edad que merezco, es verdad. Hay que entrevistó a grandes personalidades de la Argentina, presidentes, a muchos. Llámese Juan Perón, llámese Ricardo Balbín, que no fue presidente, pero fue una personalidad de la política muy importante. Raúl Alfonsín, bueno, ha trabajado mucho y fue asesor de nuestro director, al señor Florencio Aldrey, cuando se hizo cargo de Multimedia en la capital. Exactamente. Asesor periodístico, porque tuvo una historia matizada con la música y el cigarrillo. Exactamente. Que él me dijo, son mis dos pasiones. La música le apasionaba, el cigarrillo, y además escribió un libro que refleja su vida en las redacciones, trabajando y mucho. Exactamente, él contaba en la nota, ¿no?, que de chico había sido un gran músico, que luego se topó con el periodismo y que de ahí no se fue más.
Es verdad. ¿No? Es algo que nos sigue a nosotros como periodistas. Uno no es periodista durante un periodo, durante 8 horas al día, sino que las uno... Las 24 horas. Las 24 horas. Desde que se levanta hasta que se acuesta, uno está pendiente de lo que sucede alrededor. ¿No? Exactamente. Y todo el equipo que ha sumado mujeres, que eso es muy bueno, contigo, Angie, con Betiana Pereiro, con Cristina Zaragoza, mujeres que trabajan en aras del periodismo y con una pasión, porque el periodismo es pasión. Así que yo, en lo personal, estoy muy contento de que me hayas invitado al canal a recordar momentos. La vida tiene momentos y este es uno especial. Un momento muy especial ocurrió hace unos años atrás con la visita de Julio Iglesias. Exactamente, Julio Iglesias, amigo personal del señor Florencio Aldrey, visitó Mar del Plata, tuve el gusto de estar saludándolo. Ahí está la llegada al Paseo Aldrey. La llegada al Paseo Aldrey, quería conocer este emprendimiento que es un orgullo de Mar del Plata. Ahí estaba Julio, muy abrigado, era invierno todavía, y por supuesto lo recibió el señor Aldrey. ¿Cuánto ha cambiado la fisonomía de ese barrio, no? También de ese con la barrio, llegada del Paseo Aldrey. Claro, el Paseo Aldrey le dio un impulso muy grande. Ahí estuvo el gobernador Daniel Scioli inaugurándolo. Con María Delia nos tocó presentar el acto. Ahí está el señor Aldrey llevándolo a recorrer. Para todas las personas que estaban en ese lugar, Ricardo, ¿quién iba a imaginar que bajando la escalera mecánica iba a estar Julio Iglesias, no? Exactamente, fue una sorpresa ese día. Él no vino a trabajar a Mar del Plata, vino especialmente a saludar a su amigo Florencio Aldrey y por supuesto recorrió todo, estuvo admirando al Botero, esa escultura de la dama reclinada que está en la Plaza Seca, y ahí iba Julio, que por supuesto fue abordado por la prensa, por quien les habla. Por todos aquellos que no querían perderse la oportunidad de tener una foto. Exactamente, ¿no? Él estaba en Buenos Aires. Claro. En ese momento actuando, se hizo una escapada en su rato libre a Mar del Plata y ahí estamos viendo la recorrida que hizo del Paseo Aldrey. No quería perderse nada, Angie. Nada, exactamente. El sector cines, etcétera, ¿no? Un gran maestro. Tuvimos ocasión de estar con Choloziano entrevistándolo, haciéndole algunas preguntas a Julio, el cantante, el artista más vendedor de discos en el mundo y sigue vigente como nunca. Y cuando puede viene a Mar del Plata. Y cuando puede viene, él ama Mar del Plata. Compartió buenos momentos acá con su amigo Florencio y nosotros que lo admiramos sabemos de la historia, de la trayectoria, que por supuesto ama la música y en ese momento había sacado un nuevo disco dedicado a México. Exactamente, y Ricardo, tuviste la oportunidad ahí de poder entrevistarlo a Julio Iglesias. Sí, sí, lo entrevistamos, algunas preguntas le hicimos, ahí en este momento ahí está, junto a Cholo, estamos saludándolo y la cámara de Canal 2 y el micrófono reflejan esto. Cuéntanos de la visita a Mar del Plata y el reencuentro con el señor Aldrey. Bueno, Aldrey es como si fuera mi hermano hace ya 40 o 50 años. He venido aquí más que a darle un beso. Además, algo muy lindo, vivieron en España juntos en el mes de junio. Sí, señor. Bueno, mi querido amigo he estado yo ya hace 45 años. Él me trajo a la Argentina hace muchos años y Florencio es como parte de la familia. O sea, yo le miro así y le digo, oye, gallego, seguramente que tenemos muchas cosas juntas y las tenemos. Lo más importante es que este centro es una joya auténtica, una idea mágica de mi querido Florencio. Y esperamos que vuelvas a cantar como hiciste aquellas noches en el Provincial, en el Salón de las Américas, deslumbrante. De momento vengo aquí solamente a dar las gracias a Florencio por tanto cariño. Es la verdad auténtica. Te queremos, Julio. Un aplauso para Julio. Gracias por la visita a la Argentina. Qué grato momento, Ricardo. Un grato momento vivido junto a Julio Iglesias, un grande, un hombre muy agradecido, que vino especialmente aceptando la invitación de su amigo don Florencio. Y bueno, Julio sigue deleitándonos con sus canciones, sigue vigente, el mayor vendedor de discos en el mundo. En estos 150 años ha sido parte, no los 150 años de Mar del Plata, pero en este aniversario de la ciudad de Mar del Plata,
También ha sido parte de lo que es la Vereda de las Estrellas. Te voy a llevar al Paseo Hermitage, a esa vereda histórica. En la que uno pasa y no puede dejar de mirar quién estuvo presente. Exactamente, están las manos estampadas allí de las grandes figuras y también los pies de bailarines como Julio Boca, por ejemplo, que estampó sus pies allí, y grandes figuras internacionales, desde Catherine Deneuve, que presidió los festivales de cine de Mar del Plata. Ahí estamos viendo esto que ocurrió en 1999, grandes figuras. Era todo un acontecimiento la llegada del Festival de Cine, de las grandes celebridades a nivel internacional. Esta famosa figura del cine francés. Y a ver qué te cuenta. A ver. ¿Cómo se dice? Debo encontrar el mío castellano. Un bacho a todos los Mar de Plata, ¿no se dice? Mar Plateos. Un beso a todos los marplatenses, dice Catherine Deneuve. Un aplauso merecido. Todas. A todos y todas. Muy bien, estamos llevando la palabra. Es cierto, y la historia del cine mundial está representada con Catherine Deneuve, una mujer muy amable, simpática, que estuvo allí recibiendo el saludo de la gente que se acercó a saludarla y a ver el momento en que estampó sus manos en la Vereda de las Estrellas. Y muchas figuras, Sonia Braga, Jeremy Irons, grandes figuras del cine estuvieron presentes allí. Y luego la copa, el brindis, en el lobby del Hermitage Hotel, que es otro lugar muy lindo, donde las figuras pasaron todas por allí. Yo recuerdo a Gerard Depardieu, por ejemplo, y bueno, hay mucho para recordar, muchos nombres que sería muy extenso dar. Es claro. Pero esta vereda arrancó en la década del 80, donde estampó sus manos Sandro, Mirtha Legrand, Héctor Larrea. Bueno, las grandes figuras, Cacho Fontana, realmente hay una historia viva. Recomendamos a la gente que visite Mar del Plata que no deje de recorrer el paseo del Hermitage Hotel, esa vereda histórica. Exactamente, y lo que han sido las temporadas teatrales en la que ese lugar se ha vestido de fiesta muchas veces, ¿no? Es verdad. Y bueno, y la gente ahí esperaba por los artistas, minutos antes de poder salir ahí a ofrecer la función en los distintos teatros de la ciudad de Mar del Plata. Pero bueno, esa vereda que ha dejado marcado a muchos, especialmente, bueno, a nosotros como cronistas de calle, ¿no? Claro. Que hemos estado ahí cubriendo esos distintos acontecimientos, pero qué bueno que este Festival Internacional de Cine también ha marcado la vuelta, ¿no? a Mar del Plata, de un festival que se había perdido. Exactamente, y que en 1996 volvió con Julio Marvis como presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y el señor Aldrey, presidente de la Comisión de Festivales, para apoyar este hecho cultural que trasciende al mundo, porque es el único festival clase A de Sudamérica. Bien, Ricardo, nos vamos a ir a un momento de tristeza, ¿no? Por la pérdida de un corredor, el mejor del mundo, podemos decir, Juan Manuel. El quíntuple. El quíntuple. Y que te ha tocado, estar en ese acontecimiento, en cubrir ese momento. Ahí te vemos muy joven, Ricardo. Muy joven, sin canas. Embalcarse en una fría jornada, se despedían los restos de Juan Manuel Fangio. Ahí estamos viendo muchas personalidades que se acercaron a saludarlo, del gobernador Eduardo Duhalde en ese momento, también la presencia de otras figuras como Gastón Perkins, como José Froilán González, grandes nombres del automovilismo deportivo estuvieron allí. Embalcarse en el velatorio que se hizo En el Museo del Automovilismo. La cobertura que hizo Canal 2 con un equipo periodístico que logró testimonios que ya iremos viendo y, por supuesto, la gente que tuvo un gran símbolo del deporte, que fue Fangio, Juan Manuel Fangio, recordado por todos. Él marcó un camino en el mundo del deporte y, por supuesto, ahí estaba también el hermano de Fangio, con él tuvimos una charla. Muchísimas personas muchísimas en ese lugar. Es cierto. Se han acercado. Esta es la cobertura que realizó nuestro canal, LCC,
la capital cable, claro, como era la denominación inicial de nuestro querido Canal 2. Exactamente, Ricardo, y has estado ahí con el gobernador, ¿no? En aquel Eduardo Duhalde. Vino a despedirlo a Fangio y ahí está su palabra. A pesar de haber logrado la fama que logró, el dinero, conocimiento en todo el mundo, amaba a su pueblo, a sus raíces, y sobre todo un ejemplo de humildad y de trabajo. Uno de los grandes embajadores que tuvo la provincia, sin duda, en el mundo, ¿no? En la Argentina, diría yo, ¿no? Fangio supera, ¿no?, las fronteras de su, nuestra provincia, y bueno, y es un modelo, ha sido un modelo, hoy lo decía Sábato muy bien en un diario matutino, ¿no? Es un modelo de valores. Y además creo que es un ejemplo para la juventud, para los jóvenes nuestros de la provincia y del país. Jóvenes y viejos, y que no son tan jóvenes, ¿no? Realmente lo que tuvimos la oportunidad de hablar muchas veces con él, siempre nos sorprendía, ¿no?, con su bonomía y sobre todo con esa humildad propia de los grandes, pero los auténticamente grandes. Además, un ejemplo de conducta, lo que resaltan, ¿no?, la humildad de los grandes. La solidaridad accesible con todo el mundo, todo el que se acercaba a saludarlo. Fangio, cuando visitaba el museo, por ejemplo, y la gente de Valcarceña se acercaba a darle un abrazo, un apretón de manos, y él manejaba con esa serenidad que tuvo siempre. Un fenómeno que inclusive apoyó al deporte argentino en una famosa carrera en Alemania, la de Nürburgring, donde él, para alentar y darle enclave a sus automovilistas que deslumbraron con el Torino, les cantaba un tango, sí, pero el tango estaba la letra de lo que tenían que hacer. Ajá. Él adaptó el tango diciéndole que tomen por tal lugar, que aceleren, que tal curva, tal momento. Es la viveza criolla, pero que tuvo en Fangio un grande que no podemos dejar de exaltar, Angie. Un estratega de aquellos tiempos. Exactamente. Exactamente. Donde el Torino se impuso en el mundo. Claramente. Y Ricardo, mira, ahí estás con Lole Reutemann, sí, que también asistió al velorio. Exactamente, Carlos Alberto Reutemann, que luego se dedicó a la política, pero ahí está uno de los grandes homenajeándolo y del mundo, a Fangio de esta manera. Que dejaron, diríamos, una línea y una trayectoria realmente excepcional. En la época de ustedes, Reutemann, ¿cómo lo recordaban? ¿Cómo lo veían a Fangio? Yo creo que siempre fue para todos los pilotos y los automovilistas lo que todo el mundo sabe, un fuera de serie, algo excepcional, que dejó, diríamos, un récord que nadie pudo batir. Entonces eso marcó la gran diferencia de lo que fue Fangio con el resto, ¿no? Un verdadero maestro, ¿no? ¿Cómo? ¿Tenía algo más, Fangio? Siempre tenía un poquito más. Un verdadero maestro, ¿no? La historia, yo me acuerdo que yo también fui muy chico para vivir su época, pero me acuerdo que haber estado hablando con Stirling Moss, que justamente hoy está acá, hace muchos años, para constatar la veracidad, y me acuerdo que Stirling fue compañero de equipo. Y bueno, Stirling Moss fue muy preciso, me dice, mirá, Fangio siempre tenía un poquito más que nosotros, y eso en automovilismo un poquito más es la diferencia de lo que es un índice de pilotos muy buenos a uno que es superlativo. Fangio fue superlativo. Reutemann, ¿cómo es posible un verdadero suceso la muerte de Juan Manuel Fangio, que ha marcado también nuestra presencia como Canal 2, como equipo, en la ciudad de Balcarce? Claro. Y bueno, y con estas figuras del deporte, bueno, en este caso también de la política, que han sido parte de ese acontecimiento, Ricardo, ¿no? Sin dudas. Y el testimonio quedó en los archivos de Canal 2. Es muy importante el archivo para recordar estos momentos que, por supuesto, nos marcaron a todos, ¿no? Exactamente. Un gran archivo tenemos acá. Un gran archivo en estos 30 años de gran cobertura periodística y, por supuesto, muy contento de hacer este homenaje en el día del cumpleaños del canal. 25 de mayo, 30 años. 30 años de Canal 2. Exactamente. Y vamos a algo más divertido. Nos vamos a los Panamericanos del 95. Exactamente, donde Nora Alicia Vega encendió el pebetero y a partir de ahí se puso en marcha un gran acontecimiento con cobertura de periodistas de todo el mundo, y Mar del Plata
fue el epicentro. Y hablaste de Nora Alicia Vega y aquí está presente. A ver. Me gustó mucho que fuera a todos los deportistas marplatenses esta distinción, que fuera para todos ellos también, y porque más allá de los colores de las medallas, todos hacemos el mismo sacrificio y todos entrenamos de la misma manera, con el mismo empeño, con la misma fuerza, de la misma dedicación. Entonces, realmente ellos también merecen todo el reconocimiento de nuestra ciudad y de la Argentina. ¿No? Haciendo referencia a las palabras de Susana Salerno, vos sos madre, sos deportista, haces un sacrificio grande, pero bueno, has dado tanto por Mar del Plata que creo que este reconocimiento es valioso, digo yo, espiritualmente, interiormente, ¿no? Sí, todos los reconocimientos son valiosos, desde el más pequeño, desde un grupo de jubilados hasta todos. He recibido premios de toda clase, de todos lados, de todos los clubes. Realmente me siento muy contenta. Creo que estos juegos fue algo impresionante, como pegó en la gente, como no solamente a nivel Mar del Plata, sino también a nivel nacional. Y bueno, me siento muy orgullosa de que todo el esfuerzo y todo el sacrificio, no solamente mío, sino de mi familia, haya tenido el resultado que tuvo. Los Panamericanos quedaron atrás. ¿Y qué sucede de ahora en más con Nora Alicia Vega? Bueno, de ahora en más la meta es el Campeonato Mundial en noviembre en Australia, y bueno, donde debo defender el título mundial de los 300 metros contrarreloj en la ruta, y bueno, esperemos que salga, ¿no? Que pueda volver a ganar. No es muy fácil porque, como ustedes vieron, las corredoras norteamericanas son muy duras, y aparte hay una corredora australiana que se suma en este campeonato del mundo, que va a estar en su ciudad, y bueno, va a ser bastante duro, pero por supuesto vamos a ir con todas las ganas y con toda la fuerza que uno pone cuando debe defender algo. Qué impulso para el patín. Qué gran deportista. ¿No? Es cierto, el patín carrera tuvo en ella a una gran exponente, al igual que Claudia Rodríguez. Exactamente. Que ahí estaba escoltada por la Guardia del Mar. La Guardia Nacional del Mar. La Guardia Nacional del Mar, que los hermanos, que la familia, los esposos Magrini crearon y que tuvieron el padrinazgo del señor Florencio Aldrey en su etapa inicial. Y que ya lleva más de 50 años. Exactamente. Esa agrupación. Son un emblema de Mar del Plata, un símbolo, diría yo. La Guardia del Mar es Mar del Plata, con las chicas, con la coreografía, con los músicos. Realmente un espectáculo brindan cada vez que se presentan, escoltando, inclusive aquí en el Diario La Capital y acá en Canal 2, muchas veces. Cada aniversario del Diario La Capital, como estamos cumpliendo también en este día. Exactamente, porque el Diario La Capital está celebrando sus 119 años. Exactamente. El 25 de mayo también. Claro, exactamente. Y todos los años se acercan personalidades de Mar del Plata, de instituciones, a saludar a nuestro director por este aniversario que muchos celebramos. Y no puedo dejar de mencionar, Angie, la capilla Santiago Apóstol, que donó nuestro director, el señor Aldrey, para la comunidad de Mar del Plata, aquí en el barrio Las Lilas, en Mariano Acosta y Alberti, y realmente ha sido muy importante para la Grey Católica y para esta barriada tan populosa tener una capilla como la que se inauguró también hace algunos años. Y donde se realiza la gran procesión, ¿no? Por el mes de julio, el 25 de julio, que es el día de Santiago Apóstol. Muy bien, Angie. Ricardo, ¿nos quedamos en los Panamericanos? Dale. Porque estuviste con alguien que quizás muchos no se enteraron que estuvo en Mar del Plata, ¿sí? Estamos hablando de Pelé. Me seguís sorprendiendo. Te sigo sorprendiendo. Claro, porque la cosa estuvo Pelé en Mar del Plata. Estuvo Pelé en Mar del Plata en el año 95... Y fue una sorpresa para todo el periodismo, porque llegamos con la cámara a Chapa del Malal, porque hubo una conferencia de prensa en la unidad turística. Estaba Pelé, Paco Mayorga, ahí está hablando Pelé con nosotros, con la prensa. Pelé, hoy debuta la selección argentina panamericana. ¿Qué sabe del trabajo de Pasarela en la selección argentina? Bueno, acompaño algunas cosas. Pasarela es un amigo mío, es una persona seria que ya tuve prueba que es un gran entrenador.
y yo creo que va a lograr un buen resultado. Y de la... acerca del sindicato de jugadores que ha planteado Diego Armando Maradona crear, se lo preguntábamos en otra oportunidad y ahora nos gustaría que nos amplíe cuál es su posición. Bueno, yo creo que Maradona está bien, de esta vez está bien. Yo creo que es importante que la clase de los jugadores de fútbol en todo el mundo tenga una concientización de que hay que se unir, porque son muchos desunidos y Maradona está cierto, si pudiera hacer un sindicato mundial sería mejor para todos. ¿Y de la vuelta de Maradona al fútbol, Pelé, qué puede decir? Ahí va a depender totalmente de Maradona, porque es un problema ahí psicológico, de espíritu, físico, entonces depende mucho de él, porque el fútbol nunca se olvida, está siempre aquí, ahora las condiciones físicas que es importante. Usted, como secretario de Deporte, como ministro de Deporte de Brasil, ¿cree que se puede revertir los bolsones de pobreza que tiene su país con las favelas y bueno, la gran marginalidad que se está registrando en su país? Bueno, yo creo que el esfuerzo del nuevo presidente, del nuevo gobierno de Brasil, es para revertir este programa. Nosotros tenemos un país muy fuerte, un país muy rico en riquezas naturales. Lo que necesita es una buena administración, porque la plata está ahí. Si tiene una buena distribución de renta, yo creo que puede revertir eso. ¿Qué opina del testimonio de Pelé, declaraciones de Pelé precisamente aquí? Bien, el testimonio de Pelé, decía Ricardo, y otra de las figuras que ha incursionado en la política, venía como ministro de Deportes de Brasil en los Panamericanos del año 95, aquí en la ciudad de Mar del Plata, y en esa grieta, Ricardo, de Maradona o Pelé, ¿cuántas veces le han preguntado? Es cierto. La antinomia. Exactamente. Pelé o Maradona. Con el tiempo, Maradona tuvo su programa de televisión y lo llevó a Pelé a un canal porteño. Y Paco Mayorga, el titular de Deportes y Turismo de la Nación, en esa conferencia de prensa que inicialmente la convoca el presidente de entonces, Carlos Menem, y dio la sorpresa al periodismo porque compartimos un muy buen desayuno allí. Y en un momento dado dice Menem: vamos a invitar a alguien que lo traje especialmente para la apertura de los Panamericanos. ¿Quién era? Era Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Pelé. Muy bien, Ricardo, te aprendiste todo el nombre. Todo el nombre. Hablas portugués ahora también. Obrigado. Ricardo, otro sí. Deportista marplatense. A ver. ¿Sí? ¿Nos vamos al tenis? Nos vamos al tenis. ¿Sí? Guillermo Vilas. Guillermo Vilas. Un exponente del deporte, hoy está con algunas nanas, pero dio clínicas de tenis como esta que estamos observando aquí en Mar del Plata, ante un marco de público muy importante. Escuchemos la voz de Guillermo. Antes se jugaba Australia, no sobre esta superficie, pero sobre césped se jugaba Australia y Wimbledon. Ya Australia cambió a canchas rápidas, o cemento, y el único torneo que queda es Wimbledon, considerado el torneo más importante del tenis. Esta cancha es muy rápida, no la he probado, gracias a Dios está bastante seca, o sea que no va a ser demasiado rápido el juego. El famoso revés. Los cambios de grips con una sola mano. La gran Will. Ricardo, son muchos los deportistas que han pasado por aquí, por Mar del Plata. Detengo un segundito, perdón Angie, que te interrumpa, para destacar que él se formó en el Club Náutico Mar del Plata, con su profesor Felipe Lochícero, que lo marcó, lo orientó y lo guió en su carrera tenística. Eso quería acotar. Muy bien, Ricardo. Bueno, cada vez que uno va viendo esta parte del archivo... Autógrafos. Ahí está por hablar, me parece. Una verdadera fiesta. Sí. Ahí lo está siguiendo, ¿no? Como buen periodista, lo sigue atrás. Vamos a tratar de acercarnos. Siempre Ariel, lo que es bueno, el público que quiere. En aquellos momentos no estaba Guillermo, el celular, entonces era el autógrafo. Guillermo, por favor, el autógrafo. Lo de hoy acá, contanos. Fue muy lindo, fue una clase para la gente y me gusta hacer este tipo de cosas para la gente. ¿Satisfecho con la recepción del público? Estuvo muy bueno. Muy lindo. Es una manera de crear interés en el tenis. ¿Y el tenis está creciendo para vos cada día más? Bueno, yo estoy tratando de que sea así.
trato en lo posible de que se logre. ¿Te tendremos en los Panamericanos acompañando al equipo argentino? No, ahí ya están los capitanes nombrados y todo, van a estar trabajando ellos. O sea, voy a venir a verlo y eso, pero lo va a estar manejando. Lo mío es dirigir todo el tenis. Un deseo para los chicos que están formándose en esto. Como que sigan adelante. Hay mucha gente que quiere que salgan buenos. Gracias, Guillermo. Siempre es importante el aliento de los grandes deportistas que, en estos casos... A los jóvenes. Exactamente, a los jóvenes, a ese semillero que Mar del Plata tiene un montón. Es verdad, en distintas actividades, como ahora renació nuevamente el pádel, que nace en Mar del Plata, que tuvo un parate y ahora ha vuelto con gran entusiasmo en todos los chicos y en los jóvenes. ¿Cuánto ha marcado los Panamericanos del año 95? Exactamente. Mar del Plata se mostró al mundo. Es verdad. Yo tuve la ocasión de charlar con muchos periodistas de Colombia, de Venezuela, de Uruguay, de Chile, en la sala de prensa del NH Gran Hotel Provincial. Este fue muy lindo ese intercambio, donde cada uno aportaba sus vivencias, su arte y hasta su música también, porque tocaron algo de música. Eso lo vi en Once Unidos, con uno de los grupos colombianos. Uno se convierte embajador de Mar del Plata en estos casos. Es verdad, y de nexo entre los vecinos y las grandes figuras, y Canal 2 hizo eso. Fue el nexo entre la comunidad, los televidentes y las grandes figuras. ¿Vamos a hablar de otra figura? ¿Cómo no? Ana María Comachi. Ana María Comachi, que también marcó un camino muy importante en el deporte y también estuvo presente en los Panamericanos y en la vida de Mar del Plata, ¿no? Bueno, muy bien, acá compartiendo los Juegos Panamericanos y junto a todo el equipo, ¿no? Bueno, ¿y cómo ves estos Juegos, el desarrollo, y cómo ves la participación de la gente, que es lo que hasta ahora nos ha sorprendido un poco, ¿no? Bueno, la verdad que están muy, muy bien organizados, es un orgullo para la ciudad, ya que la gente también se comporta muy bien, ha asistido a todos los espectáculos, en todos los espectáculos que yo he ido, se ha visto gente afuera, en gimnasia deportiva quedan más de 1000 personas, en natación no se pueden ir a ver, o sea que la gente ha tomado conciencia de lo que es el deporte, y bueno, ojalá que todo continúe una vez que se terminen los Panamericanos y la gente igual siga haciendo deporte, ¿no? Es cierto, y el marplatense se ha motivado de tal forma que, bueno, trata de ser buen anfitrión en esto que es realmente para el mundo, ¿no? Sí, la verdad que hay que destacar todo eso y hay que destacar también lo que hacen todos los voluntarios, que bueno, ellos también participan de esta fiesta deportiva y bueno, y de toda toda la gente y todo Mar del Plata, que es un orgullo este torneo. Yo estuve en el Panamericano Cuba y creo que este lo supera muchísimo más. No sé si será porque es mi ciudad, pero para mí personalmente lo supera el doble en organización, en todo. La verdad que 10 puntos. Qué buenos anfitriones que somos. Es cierto, la ciudad toda celebró los Panamericanos y participó activamente, y muy bueno lo que decía Ana María también. Así que Panamericanos de Cuba, que estuvieron antes de los nuestros, en su momento nos hubiera tocado hacerlo nosotros, sí, pero cedimos la localía a Cuba, se hizo ahí los Panamericanos anteriores, y en el 95 Mar del Plata fue el epicentro. Y con la participación de muchísimos marplatenses, porque también se había formado por aquellos tiempos lo que era el Club de Voluntarios. Exactamente, qué importante la labor de los voluntarios, jóvenes que trabajaron desinteresadamente para representar la ciudad, ¿no? Sí, para mostrar lo que es Mar del Plata al mundo. Ricardo, si yo te digo, ¿qué gusto tiene la sal? Un gestito de idea. No me sale muy bien, ¿no? No, ¿y qué? Pero sabemos a quién le sale muy bien. A Carlitos Balá. A Carlitos Balá. Claro, a Carlitos Balá, que también estuvo en Mar del Plata muchísimas temporadas. ¿Qué le sucede? ¿Tiene algún tenga, algún problemita su casa bucal? ¿Y qué fuiste parte también? Esta mañana. Esta fue en el U6, Radio Atlántica. Medio con frío. Carlitos Balá. Bueno, un gusto saludarte. Carlitos Balá con nosotros aquí en Radio Atlántica y también a través de la Capital Cable. Es un gusto, Carlos, saludarte. ¿Cómo estás? El gusto es mío y gracias por invitarme a este reportaje. Bueno, cómo no, es un placer. Además, sos un hombre que amás Mar del Plata porque veraneás habitualmente aquí, ¿no, Carlos? Sí, sí, trabajando o no. Yo empecé veraneando hasta que me vinieron a buscar para actuar, porque yo empecé en Mar del Plata antes, cuando renuncia a Marrone al circo. Entonces ahí me embaló yo y ya no paré. Y ahí ya me quedé en Mar del Plata siempre.
¿Hiciste películas donde se muestre Mar del Plata o se nombre Mar del Plata en tu vida? ¿Vos sabés que no? ¿No? ¿Vos sabés que no? No se dio. Otros cómicos lo han hecho, ¿eh? Porque han actuado en teatro y entonces aprovechaban las filmaciones, aprovechando la decoración natural, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, Carlos, contanos un poco antes de hablar de lo que estás haciendo ahora. Bueno, ¿qué te ha dejado toda esta trayectoria? Años aportando personajes como aquel recordado Canuto Cañete, porque viene bien hacer un poco de historia y seguramente lo agradecen los televidentes y los oyentes, ¿no? Aquella serie de Canuto Cañete, aquel gestito de idea y tantas cosas lindas. Sí, sí, ya hice 14 películas. Los Canuto Cañetes fueron tres, Conscripto del 7, Detective Privado y Los 40 Ladrones. Debido al éxito de Canuto Cañete y Conscripto salieron las otras dos inmediatamente, ¿no? Era una época linda del cine nuestro, ¿no? Ahora está un poquitito tirado. ¿Década del 60, Carlos, fue? Sí, década del 60, sí. La primera fue en el 64 y se iba haciendo una por año. Y después con Palito hice 7, con Sonofilm, con Leodán hice La muchachada de a bordo. Claro. Sí, sí, fue una seguidilla de películas. Era la época linda del cine. Va, no, cuando yo debuto con Canuto Cañete fui el único tipo que filmaba ese año. Estaba parado el cine, mirá vos, qué barbaridad, qué lástima. ¿Y qué persona tan sencilla? Sencilla, cálida y dispuesta a brindarse. En los comienzos, no sé si lo dijo Carlitos, pero empezó vendiendo en los colectivos, ofreciendo lapiceras, distintos elementos, en el barrio de Chacarita, de donde era oriundo querido Carlitos Balá. Recordó las películas iniciales, pero con Palito hizo mucho, también muy familiares, aptas para todo público. Ha formado parte de la infancia de muchísimos niños y niñas. Es cierto. ¿Eh? Esas tres que nombró eran en blanco y negro en la década del 60. Así que fue un pionero en el cine, en el entretenimiento. Aquí y ahí está el Zumbutrule, famoso. Que lo hacía él. Que lo hacía él. Claro, tenés razón. Sentí algo. Alguno tenía bronca, te estaba acotando el cameraman que ha sido chico algún día y hincha mío. Claro, Zumbutrule. Entonces cuando me miraba yo disimulaba, ¿no? Al tipo que me hacía alguna maldad, algo, yo me quería vengar de esa forma, ¿no? Zumbutrule. Y ese personaje con esa actriz... Una persona que hemos perdido hace unos años físicamente, pero que esto de traerlo hoy a los 30 años de Canal 2... Viene bien, ¿no? Viene bien y mantiene vivo esa alegría sana. Esa alegría sana, ese humor sano que siempre aportó para toda la familia el gran Carlitos Balá. Así que celebro que nuestro material de archivo esté vigente más que nunca. Cuando venía a un circo, cuando los niños tenían que dejar ahí su chupete, ¿no? Claro, el chupetómetro. El chupetómetro, exactamente. Exactamente, muchos chicos, ante esa propuesta de Carlitos, aceptaron dejar el chupete, porque él lograba con su carisma, su simpatía, muchas cosas. El amor de los niños hacia él y de los padres también. Muy bien, Ricardo, nos vamos a ir a otro acontecimiento en el que también fuiste parte y quien estuvo en Mar del Plata también, Chango Nieto. El Chango Nieto, haciendo folclore, el intérprete de zambas, chacareras, gatos escondidos. Vamos a escuchar la voz 65. Del querido Chango Nieto, a ver qué pasó dice. Este tiempo, pero grato, ¿sabes por qué? Porque creo que lo que más... tengo presente de todo este camino, al margen de la gente que he conocido y de los paisajes, es el cariño de todo un país que le gusta y que realmente escucha la canción nativa, ¿no? Y además te has ocupado de elegir bien el repertorio, porque hay canciones tradicionales, hay por ahí algún vals criollo, está todo tan bien armonizado tu repertorio en tantos años, ¿no? Bueno, uno en cierta forma elige canciones que uno la siente y que sabe que puede transmitirla o que la puede destinar a la gente. Yo creo que hemos coincidido en gustos. A veces por ahí me preguntan cómo hice yo para mantenerme tanto tiempo en el público de Argentina. Y yo creo que esta es una cosa de los dos, de las dos partes, ¿no es cierto? Yo he puesto lo mejor de mí para quedar en toda la gente, y creo que la gente ha puesto muchas cosas como para recibirme, ¿no? Esa entrevista, Ricardo, se daba aquí en lo que es el hall de Editorial, sí, La Capital. Exactamente. El Chango Nieto que me contó que nació en un límite casi con Bolivia,
en Campamento Vespucio, en la provincia de Salta, porque el papá trabajaba en YPF y ahí había un campamento donde vivía la familia de los trabajadores. Y él nació ahí, con el tiempo llegó a Cosquín, vivió en La Plata, puso una peña famosa, la Vizcachera, que cada vez que hablo con Roberto Archimio, un compañero que baila folclore, me recordó mucho los ritmos que se bailaban de Simoca. Lo último que grabó en vida fue con el Chaqueño Palavecino, un tema muy lindo llamado La Taleñita. El Chango Nieto no podía faltar ante las cámaras de Canal 2. Sos la memoria viva del canal, ¿eh? Y bueno, tratamos de ir acumulando datos. Exactamente, uno va recopilando ahí y va teniendo todos esos datos. Y nos vamos a ir a otro momento histórico. El doctor Fernando de la Rúa caminando por la peatonal San Martín, recibiendo los saludos de la gente, firmando autógrafos. Política, ¿no? Y queremos, bueno, ¿de quién fue? A través de Canal 2 de Mar del Plata, saludarlo. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto. Muy bien, gracias. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está recibiendo este afecto de la gente? Pero muy bien, ve, acá toda la gente dice, ha visto que no es aburrido. Y yo le digo, ¿y esto? ¿Otros de qué se ríen? Esta fiesta para pocos, cuando la gente tiene tantos problemas que me piden, arréglelos y los vamos a arreglar. Una pregunta que tiene que ver con Mar del Plata, el tema de la pesca, ¿cómo lo vislumbra, doctor de la Rúa? Ampliamente en la conferencia de prensa, hay que preservar el recurso y para eso hay que terminar con esta extranjerización que hizo el gobierno nacional. Hoy mismo están pescando los barcos predadores y tiene que controlarlos la prefectura, la marina y todo el poder del Estado. Aquí hay que proteger las empresas pesqueras históricas que dan trabajo, lo que hay que preservar es el trabajo de los argentinos. Este es el único mar que queda en el mundo con pesca. Cuidémoslo, lo han entregado al despilfarro. Esto es tremendo lo que han hecho, Menem, Cavallo, Dualde. Así que acá hay que cambiar esto y ahora hay que preservar el recurso y defenderlo. Pero se puede defendiendo la proporción de trabajo argentino, pero no que sigan los grandes barcos, factorías extranjeros que vienen y pescan impunemente con el Estado que no los cuida. Y Felipe Solá, la verdad, como secretario de Agricultura, la cantidad de licencias que dio, la forma en que descuidó el recurso, ha llevado a esta situación crítica, que equivale para el mar como una inundación para el campo. Doctor, en caso de acceder al gobierno... ¿Cuántos temas que se hablan que se repiten en la realidad? Es verdad. En la actualidad. Habló también del puerto, de la pesca. De las licencias. Las licencias. ¿No? De la Rúa fue un hombre que siempre amable, atento. Tuve el gusto de haberlo conocido en una inauguración de la Rural en Palermo. Fuimos enviados desde Canal 2 a cubrir aquel momento cuando era jefe de gobierno porteño. Y acá era una especie de preparativos para lo que fue la presidencia después. Claro, y estuvo acompañado también de quien fue su vicepresidente, Carlos Chacho Álvarez, esa recorrida por lo que es la peatonal San Martín, donde muchos políticos en campaña se acercan a ese lugar donde hay muchísimas personas y en donde también se encuentran esas campañas políticas, esos pedidos de la gente, qué es lo que se pretende cambiar. Bueno, ese había sido un momento de nuestro país. Y una tribuna que se solía instalar en la peatonal San Martín y San Luis, y de ahí participaban todos los políticos haciendo campaña. Yo lo recuerdo a Juan Carlos Pugliese, el hombre de Tandil, que fue diputado nacional y presidente de la Cámara de Diputados, que también dio su discurso allí en otro momento del país. Exactamente. Continuamos con esta recorrida de los 30 años de Canal 2. Qué producción. Felicitaciones. Qué gran trabajo ha tenido todo este equipo para encontrar estas entrevistas, este material que debemos decir que estaba en VHS. Claro, ¿sí? Un trabajo de conversión muy importante, ¿no? Sí, porque nos encontramos ya en la era del HD. Claro. Entonces, bueno, esto ha sido un gran trabajo de todo el equipo humano y técnico de Canal 2. Se han puesto trajes de neoprene, se internaron en el mar y buscaron cosas lindas como las que estamos viendo. Exactamente, Ricardo. Y nos vamos a ir a otra entrevista. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A ver si te sorprendo con... Hasta ahora me voy sorprendiendo desde el comienzo. Vamos a aclarar que no sabías a qué nada, y te no vamos sabía diciendo nombres y ahí comienza lo aflora que es... Aflora la mente, historias de vida. Vergara Leumann. Eduardo Vergara Leumann, creador de la Botica del Ángel,
y de la Botica de la Luna, que era un lugar emblemático en Buenos Aires. Bueno, Astor, yo estaba acá cuando se colocó el nombre de Astor Piazzolla a la sala del auditorio. Él vino acá y realmente el gordo que amaba la música, amaba Piazzolla, charló con nosotros de esta manera. Este lugar, y también ambientado abajo en los locales con todas sus obras, los libros y biografías. Creo que es el gran músico argentino de este siglo, y que diga lo que digan, es tango, pero un tango además maravilloso, comparable a lo que puede ser un jazz con Gershwin en Estados Unidos, aunque las comparaciones no sirven. Creo que es un gran músico y bueno, 3 años después sigue cada vez más vigente en todas las radios del mundo. En París se escuchan todos los temas de Piazzolla a la mañana, en Italia, Mina, Bilba. Así que me parece bárbaro que hagan esto. Ha sido un gran embajador de la música popular antes, ahora y siempre. Siempre, ninguna duda. ¿Cómo andan las cosas? Qué lindo. Sí, sí. Eduardo Vergara Neumann, que también admiraba a Piazzolla especialmente, y quién no. Así que fue muy, muy bueno ese encuentro con un gran difusor del tango y de la estética, porque tenía una escenografía, su programa de televisión que iba por Canal 11, y realmente era fantástico. Los artistas que llevaba ahí, Susana Rinaldi, Mariquena Monti, Chiqui Pereira y tantos otros. Exactamente, Ricardo. Y sabemos que cumplís en el mes de septiembre. Exactamente, el 22. ¿De qué signo sos? Mira, yo siempre decía que era de Libra, pensando que el 22 de septiembre ya era Libra, pero no. Un día, Orangel, el hombre que condujo un ciclo, los 12 del signo, en la historia de la televisión, que tenía programas en Caracas, en Venezuela, un día charlando con él en privado, al margen de la nota, le pregunté, si nací el 22 de septiembre, ¿de qué signo sos? Sos del último día de Virgo, me dijo. Ajá. Y a partir de ahí soy virginiano. ¿Y fue esta oportunidad? A ver. Querido y viejo amigo, llamado Orangel, ustedes lo conocen. ¿Cómo estás, Horacio? Ricardo, un placer encontrarte, porque ha sido fantástico el encuentro este, porque verdaderamente te extrañaba mucho no verte en televisión. Claro, yo estaba afuera, pero te veo siempre activo y me resultó una gratísima sorpresa. Bueno, para mí también escuché parcialmente una disertación tuya aquí en un conocido shopping, donde vi que la gente preguntaba, la gente sigue ávida por conocer algo de los 12 del signo, ¿no? Pero me llamó la atención de pensar que a un periodista, digo, le pueda interesar. Y claro, lo que yo tenía era una fiebre que volaba y nadie sabía que yo no veía al público. Lo que pasa es que vi que un señor se acercó y le preguntaba, ¿y usted qué cree? No, porque sí, él es el mejor, no sé, todos los elogios que decía el hombre, resulta que era tú el que estaba poniendo. Claro, y aproveché para grabarlo porque me pareció un testimonio fantástico. Buenísimo. Porque debe haber mucha gente que coincide con este señor que afirmaba que, bueno, Orangel es un hombre serio, disciplinado, estudioso de los astros. Sí, en el caso mío yo no me dedico a atender al público, no hago comercio, me dedico a la investigación. Llevamos invertido mucho dinero en este tipo de tareas, no solamente en la astrología, sino en sismología y en otras materias que son afines para nuestros propósitos. ¿Sabes una cosa, Ricardo? Nos fuimos a vivir a Florencia 3 años en todo este periodo. Aprendimos muchas cosas, estudiamos otras, historia, por eso fuimos a relacionarnos con la vida de Nostradamus, porque la reina Catalina de Medici tenía mucho que ver, era la reina de Francia en aquel entonces, y lo nombra Nostradamus médico de cabecera. Pero aparte de eso está el centro más famoso de astrofísica, donde Galileo en el año 1610 traza mi primer mapa de las manchas solares y de las lunas de Júpiter. Claro. Orangel también pasó por Canal 2. Es verdad, y él me contó una anécdota que vale como corolario. Cuando le dije, hay un boom musical, ya que lo vio en Caracas, hay un boom musical que llega de Venezuela, que es José Luis Rodríguez. Y él me dijo, no, la figura popular es la ex esposa del Puma Rodríguez, una actriz de telenovela número 1 en Venezuela, Lilibet Murillo. Lilibet Murillo es la actriz más importante que el Puma Rodríguez. El Puma a partir de ahí empezaba una carrera cantando sus canciones. Y una autora cubana, Delia Fialo, que
puse una novela en pantalla, se acordaba de la canción de Sandro, mi amigo el Puma, y colocó ese mote al actor. De ahí la denominación del Puma Rodríguez, debido a esa escritora cubana que admiraba a Sandro. ¿Cuántas historias se desprenden de anécdotas? Sí, se van concatenando, ¿no? Y el Puma Rodríguez, que también estuvo en Mar del Plata, estuvo en el Estadio Mundialista, en el Hermitage también estuvo presente. Y bueno, podríamos estar 30 años más contando acerca de lo que es el del archivo, ¿no? Porque seguramente han quedado afuera un montón de entrevistas que te hubiesen gustado que también estuvieran presentes en este programa, que seguramente haya otro especial para poder contarlas, pero queremos agradecerte, Ricardo, por volver al canal. Yo estoy contento de volver después de ya 2 años que no pisaba Canal 2, así que estoy muy feliz. Ahí estamos viendo un momento en que me distinguen como visitante ilustre de Mar del Plata. Ahí está el Consejo Deliberante, ahí está Fernando Risi, ahí está Ariel Ciano. En un momento muy lindo viví en el Consejo Deliberante recibiendo una distinción. Con el tiempo viví otro momento emotivo cuando nuestro director recibió la distinción de Ciudadano Ilustre de Mar del Plata para el señor Florencio Aldrey. Eso me llenó de alegría, ya que gracias a él estoy acá en Canal 2, en Radio Atlántica y en este multimedio en la capital que nos une, Angie, y nos convoca. Exactamente, Ricardo. Y bueno, y de esta manera nos despedimos de este gran programa especial por los 30 años de Canal 2, agradeciendo en primer lugar a nuestro director Florencio Aldrey por la posibilidad de poder estar presente y formar parte de este gran equipo que, bueno, ha sabido durante todo este mes mostrar el archivo histórico de la ciudad de Mar del Plata y que solamente lo tiene Canal 2. Muchas gracias.